Bueno, pues empezamos con un vídeo del tema que vamos a ver por este sistema de vídeos, ¿no? Que aunque no tocaba, vamos a empezar con un tema de geografía, porque bueno, yo pienso que es más sencillo, ¿no?, utilizarlo con este método que no los de historia, que es cierto que hace falta explicar algo más, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar pues con el sector primario, que es el último ya que nos quedaba. Vimos el sector terciario, hemos terminado hace nada el sector secundario y vamos ahora con el sector primario, que por descarte, evidentemente, como podéis imaginar, y encima con esta foto, pues es muy fácil identificarlo con qué, pues con la agricultura. ¿Qué es el sector primario? Pues el sector primario son todas las actividades que proporcionan productos directamente de la naturaleza. Así que evidentemente siempre lo que nos viene a la cabeza es la agricultura, pero también se encuentra la ganadería, la pesca, no solo la pesca con los barcos, sino también la piscicultura, que es lo que hoy en día se está haciendo más con el agotamiento de los bancos de peces, que es criar los peces en grandes piscinas, ya sea en el mar o cerca de la costa. Y luego la silvicultura, que es la explotación forestal, algo tan común y que utilizamos todos los días como el papel, pues se lo debemos a la explotación forestal, que principalmente pues está destinada a la fabricación de pasta de papel. Aproximadamente un 10% de la población mundial se dedica a esta actividad, pero es muy desigual en la distribución en el mundo. Los países más desarrollados, que tienen una agricultura muy tecnificada y que necesitan poca mano de obra, pues no llega a ese 10%, mientras que los países que tienen una agricultura poco tecnificada y con unos rendimientos muy bajos necesitan emplear pues a más gente en el campo para obtener el alimento necesario. Así que en esos países normalmente la cifra sube hasta el 50% de la población. No toda la superficie del planeta sirve para cultivar, ¿no? Aproximadamente se calcula que un 37% es donde es la superficie mundial que se destina al cultivo. Y aunque estas cifras tenían que ir disminuyendo, porque cada vez vamos incorporando nuevos métodos de cultivo que permiten obtener un mayor rendimiento, desgraciadamente esto no está siendo así. Y por ejemplo, pues en zonas como el Amazonas, la superficie destinada al cultivo está aumentando de manera bastante drástica. Sabéis que en los últimos meses hemos estado hablando de los incendios que se producían en el Amazonas, pues esos incendios estaban destinados principalmente pues a dejar esos terrenos preparados para cultivar. Encima, bueno, pues cultivos, monocultivos que agotan muy rápidamente el suelo, y en el caso del Amazonas es el caso de la soja. Así que, como ya os digo, aunque esto tendría que estar cambiando, desgraciadamente no es así. Bueno, vamos a ver los factores que influyen a la agricultura, porque hay muchísimos factores, tanto físicos como humanos, que afectan a la agricultura. Aquí os pongo un mapa con los principales climas y, claro, pues evidentemente esto que indica, pues que los climas condicionan de manera importante la agricultura. Como podéis imaginar, en climas muy fríos o muy cálidos y con pocas precipitaciones, pues no es posible cultivar. Así que entre los factores físicos destacamos primero el clima. Todas las plantas lo que necesitan para crecer es una temperatura media, por encima de 10 grados y no más de 40 grados. Necesitan muchísima insolación, que les dé muchas horas de luz. Necesitan humedad y también abundantes precipitaciones. Por eso las selvas que estaban situadas en el Ecuador, que reúnen todas estas condiciones que os estoy diciendo, pues es donde las plantas crecen más. En el momento que variemos alguno de esos factores, evidentemente, pues influye ya en cómo crecen las plantas. Evidentemente, por debajo de 10 grados es muy difícil que las plantas puedan prosperar adecuadamente. Pueden prosperar, pero evidentemente no nos van a servir para obtener nada de ellas. Y por encima de 45, pues las plantas que sobreviven, pues que son los cactus, no nos aportan grandes cosas. Os pongo aquí una fotografía porque, bueno, pues también este factor que influye de manera decisiva, pues también el hombre, gracias pues al empleo de energía y sobre todo al dinero, que es lo que marca de manera importante, pues ha conseguido cultivar. Por ejemplo, esta foto es de Arabia Saudí,
Son campos de cultivo en Arabia Saudí. Veis que tiene una forma muy particular, redonda. La forma redonda está causada pues, por los carruseles de riego, que sirven pues, para poder regar estos campos. Esto es algo efímero, ¿no? Estos campos de cultivo no aguantan mucho porque se alimentan de acuíferos, ¿no? Que se han descubierto hace relativamente poco, de cuando los desiertos eran zonas en las que llovía, ¿no? Y bueno, pues estos acuíferos, que se le llama de agua fósil porque llevan ahí miles de años, no se recargan porque en estas zonas no llueve. Con lo cual, una vez que se agota el agua, pues se tienen que abandonar. Con todo lo que supone, ¿no? Pues instalar aquí estos carruseles, de riego. La energía la tienen, en Arabia Saudí tienen todo el petróleo del mundo, con lo cual la energía no les preocupa, esa energía que necesitan para bombear el agua de estos acuíferos. ¿Qué más factores? Pues evidentemente el relieve. No es lo mismo cultivar en una montaña que en un valle. En una montaña, pues como veis, pues es más complicado. Necesitamos hacer una serie de terrazas que nos permitan tener un espacio completamente nivelado para que nos sea más fácil cultivar. La altitud, con el relieve, pues evidentemente se compone de varios factores, la altitud uno de ellos, a medida que vamos subiendo la temperatura va bajando y hemos dicho que la temperatura es un factor determinante y también las precipitaciones varían, con lo cual, pues bueno, la altitud modifica de manera importante y condiciona de manera importante la agricultura. También la orientación de las laderas, hay laderas que dan hacia la solana, otras que dan hacia la umbría y también condicionan evidentemente los cultivos y también si está sotavento o a barlovento por la humedad que pueden recibir. Como veis, pues bueno, la diferencia es clara, ¿no? Aquí tenemos una zona, esto es en Teruel, que desde hace siglos los campesinos han ido haciendo pequeñas terrazas para arañar algo de tierra a la ladera y poder cultivar y esto de aquí es un valle, como veis es un vergel, en este caso es de la Sierra del Segura, y en Murcia, y todo esto son los árboles frutales de melocotones, albaricoques y nectarinas, que como veis, pues cuando están floreciendo es un espectáculo. Y veis que es un vergel, todo está cultivado, es una zona de valle y más o menos llano, así que esto es lo que realmente siempre son los lugares en los que el hombre ha cultivado. Bueno, pues también el suelo. El suelo es el que aporta todos los nutrientes a las plantas y evidentemente pues condicionan de manera importante los cultivos. Hay suelos que son mucho más fértiles y otros que lo son menos. Entonces, pues eso evidentemente va a condicionar de manera importante los cultivos. Aunque hoy en día, con dinero, ¿no? Con inversiones, se puede cultivar sin necesidad de tener suelo, pero todavía hoy en día la mayor parte de la agricultura se hace sobre el suelo. Si el suelo no reúne las condiciones necesarias, se las tenemos nosotros que crear. ¿Y cómo se las creamos? Principalmente, pues aportándole todo tipo de abonos, que como sabéis, desgraciadamente son químicos y tienen un coste medioambiental bastante elevado. Factores humanos. Pues dentro de los factores humanos, la presión demográfica. Una zona que esté muy poco poblada, pues evidentemente no va a tener una necesidad de cultivar muchísimo. Por el contrario, un aumento de población en alguna zona lo que hace es que todos los terrenos que rodeen a ese lugar que está tan densamente poblado tengan que estar muy cultivados, ¿no? Para obtener alimentos o cualquier otro producto, ¿no? Aquí os he puesto, por ejemplo, pues, el caso de Holanda. Como veis, los campos de cultivo son de flores. ¿Y por qué son de flores y no son de otra cosa que puedan comer? Porque las flores tienen un precio muy elevado en el mercado y les compensa ganar el dinero y luego comprar el alimento en otro lugar, ¿no? A pesar de ello, también cultivan otro tipo de productos, como tomates, ¿no? Que luego pues están en todos los mercados europeos. También pues las políticas que se sigan, condicionan de manera importante. Por ejemplo, pues una de las más importantes son las reformas agrarias. Generalmente pues en Europa ya se han hecho las reformas agrarias necesarias, aunque no siempre con el éxito esperado. Y una reforma agraria supone el cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, intentar que la tierra esté distribuida de una manera más equitativa, que todo el mundo tenga por lo menos un terreno para cultivar. Esto principalmente se luchó por ello en el siglo XIX y en el siglo XX. Os he puesto este cartel que corresponde pues a la lucha de los campesinos durante la Segunda República. Campesinos, la tierra es vuestra, POM, que era el partido que defendía esta postura, el Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido de tendencia trotskista.
y que desapareció durante la Guerra Civil. Bueno, pues estas reformas agrarias lo que pretendían es quitar tierras a los grandes terratenientes, que eran los que tenían grandes propiedades, porque las tenían muy poco explotadas. Entonces, un poco en lo que se basaba estas reformas agrarias es en dar las tierras a los campesinos iban a tener una pequeña tierra que cultivar y se iban a esmerar en intentar sacar una mayor productividad. De esa manera se iba a producir mucho más. O luego también pues, las políticas de modernización, que lo que están destinadas principalmente es aumentar la producción agraria. En España, pues en los últimos años, en las últimas décadas desde que entramos en la Unión Europea, pues es cierto que la agricultura se ha modernizado muchísimo. El mejor ejemplo pues, es esta fotografía que os pongo aquí, que son los invernaderos del Ejido en la provincia de Almería, y que bueno, pues son uno de los lugares, sobre todo en invierno, que proveen de todo tipo de productos de huerta a toda Europa. Está bastante tecnificado y como veis son todos plásticos, son invernaderos todo. Bueno, también la evolución histórica. Así que de esa manera pues entendemos cómo se ha distribuido la propiedad de la tierra, de los lugares y los cultivos que han sido predominantes. El mejor ejemplo para entender todo esto son los lugares que fueron antiguas colonias europeas durante el siglo XIX, principalmente en América y en África, donde las colonias eran colonias de explotación, evidentemente se generó una agricultura que veremos luego más adelante, que será la agricultura de plantación, y realmente estaba destinado todo a la exportación de los productos. Principalmente pues el café, el té, el cacao, como veis aquí en la fotografía, esto es cacao, o frutas tropicales, principalmente pues la que todos nos lleva a la, nos llega, nos viene a la cabeza, que es la piña. Bueno, también evidentemente quien tenga mucho dinero, quien pueda invertir, pues su economía, o sea, su agricultura, perdón, va a ser mucho más desarrollada, va a ser mucho más tecnificada y va a conseguir mayores rendimientos. Si tienes dinero, pues evidentemente tus útiles agrícolas no van a ser iguales. Si tienes dinero, pues vas a dejar la hoz, la azada, como esta que tiene aquí, y lo vas a cambiar por tractores, cosechadoras, abonos químicos, todo lo que pueda mejorar la productividad de tu explotación. Lo mismo pasa con las especies vegetales y animales. Si no tienes dinero, evidentemente, pues tienes que cultivar lo que tengas o tienes que criar los animales que tengas. Si tienes dinero, puedes invertir en tener semillas que produzcan más, los famosos cultivos transgénicos. O si tienes dinero, pues tus animales van a ser seleccionados de razas especiales que te van a dar una mayor productividad. Han cambiado muchísimo. Si viéramos una vaca de principios del siglo XX, no tiene nada que ver con las vacas de ahora del siglo XXI. Se han ido cruzando y se han ido mejorando, entre comillas, la raza pues para el objetivo para el que se cría el animal. Si es un animal que se cría para la producción de leche, pues producen mucha más leche de la que producían, como ya os digo, o sea, a principios del siglo XX. Y si los animales están destinados pues para carne, pues también, engordan de una manera diferente, mucho más rápido, también, se utilizan hormonas para hacerlo y bueno, pues eso permite que obtengas un mayor rendimiento. También si tienes dinero, evidentemente puedes compensar si no estás en un medio muy propicio. Si no tienes dinero, pues te tienes que guiar pues un poco por lo que es la agricultura tradicional. Pues la construcción en terrazas, como hemos visto, para cultivar las laderas, el barbecho, que es esto que tenemos aquí, que es dejar terreno sin cultivar, el establado de los animales que te sirvan para luego el abono. Y si tienes dinero, pues evidentemente puedes montar otro tipo de explotaciones agrícolas, como estas, por ejemplo, con cultivos hidropónicos, que tienen un sustrato muy pequeñito, con cáscara de arroz, y realmente no necesitan tierra, para estar cultivados. O cualquier tipo de uso de productos fitosanitarios, tanto abonos como pesticidas. Vamos a ver los sistemas agrícolas tradicionales. Pues estos son los que principalmente se destinan para la subsistencia de los agricultores, con lo cual los rendimientos son muy bajos, las explotaciones son de muy pequeño tamaño, como son destinadas a la subsistencia, pues no se basan nada más que en un cultivo, sino que son de policultivo, tienen parcelas con diferentes tipos de cultivo. Esto les garantiza la supervivencia. Si tienen nada más que un tipo de cultivo, como este, por ejemplo, que es el arroz, y por lo que sea, por las condiciones, porque llega una tormenta, un monzón, demasiado
demasiado fuerte y acaba con la cosecha, tienen que tener, ¿no?, otro tipo de cultivos que les permita subsistir, ¿eh? Si se queda nada más que en un único cultivo, pues cuando las condiciones son adversas pueden poner en riesgo su vida, ¿eh? Se utiliza un utillaje muy rudimentario, incluso la mano, como veis aquí, y esto es típico de los países poco desarrollados y normalmente se suele dar en climas subtropicales. El de tala y roza, o tala y quema, ¿eh?, que es este que tenemos aquí. ¿En qué consiste este sistema agrícola? Pues es el que se ha hecho habitualmente en las zonas tropicales, ¿eh?, por parte de pequeñas comunidades en África y en América del Sur. Esto, os acordáis que ya lo vimos con los mayas, ¿eh? Consiste en talar una pequeña parcela de la selva, ¿eh? Se quema luego todos los tocones, toda la ceniza lo que hace es fertilizar la tierra y, bueno, pues durante 1, 2, 3 años a lo sumo, ¿eh?, se cultiva en esta parcela. Los suelos, en un clima tropical donde las precipitaciones son muy abundantes, se agotan muy rápidamente, con lo cual, pues bueno, una vez que se agota el suelo, se marchan a otro lugar y vuelven a hacer lo mismo. Poco a poco el suelo se va regenerando y finalmente pues se recupera completamente, ¿no?, y vuelven a crecer árboles. Esta era la manera tradicional que han tenido siempre, por ejemplo, las tribus del Amazonas, y el Amazonas se mantenía perfecto, ¿no? Hoy en día, evidentemente, no se hace así. Se talan unas extensiones enormes y encima, como el suelo se agota muy rápidamente, constantemente le tienen que estar echando abonos, con lo cual el coste medioambiental de todo eso es enorme. Bueno, la agricultura extensiva de secano, pues bueno, se ha estado practicando, por ejemplo, pues aquí en España hasta hace relativamente poco. Se practica principalmente pues en la mitad sur de África, en parte de Centroamérica y en el este de Sudamérica. Lo que se hace es dejar, pues lo mismo que hemos visto antes, una parte de la parcela en barbecho, donde se le deja a los animales para que abonen el suelo, y se utilizan luego, se alternan con leguminosas. Todo lo que vimos de la época medieval, por ejemplo, pues es este tipo de cultivo. Esto, pues bueno, principalmente se destina al autoconsumo o también, si tienen algún pequeño excedente, se vende en los mercados que tengan cerca. Y ahora la agricultura intensiva de regadío. Pues está principalmente, pues es en las zonas muy pobladas, del sureste asiático. Como hay poco suelo, porque hay muchísimos habitantes, pues se tiene que cultivar de manera intensiva para conseguir una alta productividad. Principalmente son arrozales y lo que se utilizan pues son los valles, los deltas fluviales, por ejemplo, pues en Bangladesh, todas las llanuras litorales que permitan cultivar. Es una zona muy baja porque hay muchísimas desembocaduras de ríos, o en las laderas de las montañas, que se hacen estas terrazas, estos bancales que ya hemos hablado en más ocasiones de ellos, ¿no?, donde se inundan y donde, bueno, pues hace falta un trabajo intensivo, porque mantener todo el sistema hidráulico para mantener todas estas bancales inundados, pues es cierto que es bastante costoso. Y luego el cultivo de plantación, del que ya hemos hablado, que es una agricultura tradicional de los lugares que habían sido colonias europeas, en África, en América y en Asia. Y bueno, pues lo que hacen últimamente, intentan introducir pues sistemas más modernos para mejorar la productividad. Pero esta agricultura, por lo que destaca, es porque está destinada principalmente a la exportación y porque ocupa a muchísima mano de obra. Evidentemente, en estos lugares donde la renta es muy baja, pues el salario también es muy bajo y normalmente pertenecen a grandes multinacionales que son las que controlan, pues, por ejemplo, pues las piñas, el comercio de plátanos o de otro tipo de productos típicos de plantación, ¿no? Caña de azúcar, café, cacao, tabaco, como ya hemos visto. Vamos con los tecnificados, que son los que están destinados a abastecer a los mercados. Se llama también agricultura de mercado. En este caso, pues como lo que se intenta es abastecer a los grandes mercados, pues todo lo que es la Unión Europea, parte de Rusia, Estados Unidos, Canadá, los rendimientos tienen que ser muy elevados y se consiguen gracias a que, bueno, pues aplican toda la tecnología pues para conseguir unos rendimientos altos. Eso siempre, como podéis imaginar, lo que requiere también es unas inversiones importantes de capital. Y los productos, evidentemente, se cultivan en función de la demanda del mercado, ¿no? Y lo que más
productividad y lo que más rendimiento se le pueda sacar. Como veis, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estos sistemas de regadío, bastante modernos, o esta cosechadora, ¿no? Este tipo de agricultura lo que hace es que los cultivos estén muy especializados, está todo completamente controlado, mecanizado, y bueno, pues permite obtener unos rendimientos altísimos, una cantidad enorme de producción, y evidentemente eso les permite manejar luego pues, los precios en el mercado. Os he puesto aquí una foto de Israel. Israel está en medio de un desierto y sin embargo pues tiene la agricultura más tecnificada de todo el mundo. Gran parte de los avances en cultivos hidropónicos, por goteo o todas las semillas transgénicas, gran parte de las patentes de las semillas transgénicas son israelíes. Y luego, bueno, pues con lo que hemos empezado el tema, ¿no? Con la agricultura cerealista tecnificada. Esta tiene un alto rendimiento y esta es muy característica de las llanuras de Estados Unidos. También en Canadá, en parte de Australia, en las grandes llanuras de Rusia o de Argentina, se practica este tipo de agricultura. Es de monocultivo y principalmente es de cereal, trigo, cebada, centeno. Y ya luego, pues si hay las condiciones adecuadas, maíz, soja o girasol. Las explotaciones tienen que ser de un tamaño enorme, ¿eh? Y tienen, como podéis imaginar, pertenecen a grandes empresas agroalimentarias, ¿no? Los que vemos aquí evidentemente son trabajadores, no son los dueños, ¿no? Incorporan medios técnicos importantísimos, ¿eh? Que les permiten que una única persona, como esta que está aquí en este tractor, ¿eh? Pueda explotar un terreno, como veis, de unas dimensiones importantes. También, como están en países desarrollados, reciben subvenciones agrarias, lo que hace todavía mucho más rentable esta agricultura. La agricultura atlántica, esta se lleva a cabo principalmente en los países de la vertiente atlántica europea y también se caracteriza, como la anterior, por una elevada productividad. También se utilizan modernas tecnologías, desde la selección de semillas a todo tipo de sistemas informáticos que sirven para saber las condiciones idóneas de la planta. Y aquí pues, se hace con productos que sean fáciles de mecanizar, ¿no? El trigo, como ya hemos visto, el maíz, plantas forrajeras, como esto, que es colza. ¿No? La colza se utiliza para el ganado y también se utiliza para fabricar aceite que va destinado a la industria. ¿No? O por ejemplo aquí, estos campos de flores, ¿eh? De Holanda, que ya hemos visto antes también, y que como tienen un elevado precio en el mercado, pues son muy, muy productivos. Ahí tenemos la triada mediterránea, ¿no? Así que vamos a la agricultura mediterránea, será olivos, hemos visto ahí cereales y ahora vemos pues, la vid, ¿no? Así que vamos con el policultivo mediterráneo. En las zonas que están alrededor del mar Mediterráneo o en zonas donde tengan un clima muy similar, os he puesto California y Chile porque son es que tienen un clima muy similar al que tenemos aquí en España, ¿no? Y de hecho son grandes productores también de vino como España. Aquí tenemos que distinguir entre agricultura de secano y de regadío. Dentro de la de secano sería la trilogía mediterránea, que ya vamos hablando de ella ya desde primero, los cereales, la vid y el olivo, y la agricultura de regadío, que son cultivos de huerta, hortalizas y frutales. Esta agricultura poco a poco se ha ido tecnificando también, ¿eh? Para conseguir pues, una mayor rentabilidad y sobre todo pues, una alta productividad, unos altos rendimientos. Lo que se ha hecho ha sido pues, canalizar agua con sistemas de riego mucho más modernos que permiten, por ejemplo, aquí como veis, ¿no? Grandes extensiones de frutales, estos en Murcia, ¿no? y son naranjos. Evidentemente, estos eran cultivos antes de secano, pero debido pues, a las sequías que cada vez golpean con más frecuencia a nuestro país, pues, lo que se ha hecho es también canalizar el agua con pequeños canales de riego, para de esa manera garantizar la productividad. También todo tipo de productos de huerta, como estos que tenemos aquí, tomates, pepinos, lechugas, pimientos, estos se cultivan en invernaderos, con sistemas de riegos muy modernos, calefacción, y logran cosechas durante todo el año. Esto no se ve aquí, ¿eh? Durante todo el año. Así que estos también los tenemos, por ejemplo, lo que os he dicho en Almería, este en concreto es un invernadero de Almería, ¿eh? Con sistemas muy modernos, ¿no? Se controla constantemente la humedad dentro del invernadero, la temperatura, la insolación, todo, pues para que se puedan recoger varias cosechas.
y de esa manera abastecer constantemente al mercado. Esto, como veis, son tomates, lo veis aquí. Bueno, pues ahora tenéis que hacer estas actividades, la actividad 3 de la página 91, claves para estudiar de la página 93, interpretar las imágenes de la página 94, claves para estudiar de la página 95 y claves para estudiar de la página 96. Las hacéis como siempre al final del cuaderno y sin copiar los enunciados. Bueno, y ya por último, para acabar con este vídeo, vamos con la agricultura en España. La agricultura en España ha cambiado muchísimo, ¿no?, desde la entrada en la Unión Europea. Antes de la entrada en la Unión Europea, pues teníamos una agricultura que todavía pues no había conseguido modernizarse del todo, ¿eh? No podemos olvidar que en los años 50-60 todavía la agricultura en España no estaba tecnificada. Así que bueno, pues aunque habíamos realizado ya una parte de esa tecnificación, va a ser realmente con la entrada de la Unión Europea cuando esto vaya a cambiar. ¿Y por qué con la entrada de la Unión Europea? Pues porque la Unión Europea tiene la PAC, que es la Política Agraria Común, que tienen que respetar todos los países miembros. ¿Qué es lo que se intenta con esta política? Pues mejorar la competitividad y conseguir el bienestar de los agricultores. ¿Cómo se consigue esto? Pues principalmente con subvenciones, lo que hace que los cultivos sean mucho más rentables. Así que eso ha permitido, esas subvenciones y esas ayudas al campo, pues primero que aumentara la productividad y que también cambiara un poco la estructura de la propiedad. Se hizo lo que se llamó una concentración parcelaria, que permitió pues que las extensiones de cultivo fueran cada vez mayores para que de esa manera tuvieran derecho a cada vez más subvenciones. Bueno, ¿y qué se cultiva en España? Bueno, pues en España aproximadamente una quinta parte de las tierras que se cultivan son de regadío, una cosa un poco extraña, ¿no? Más que nada porque nuestro país no destaca principalmente por las precipitaciones tan abundantes, ¿no? ¿Y cómo se consiguen hacer estos regadíos? Pues gracias a los embalses, ¿no? Sabéis que en España tenemos también una cantidad muy elevada de embalses que nos permite tener agua embalsada y destinar luego parte de ese agua al riego de los cultivos, ¿no? Aproximadamente una tercera parte de la tierra que es apta para cultivo está cultivada en nuestro país. Los principales productos, pues hortalizas y frutales, que más o menos representan la mitad de la producción y que están en todo lo que es la costa del Mediterráneo, el Ejido, como os he dicho, parte también de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Lleida, que ahí son frutales principalmente, León, Valladolid y Badajoz. En el viñedo, Castilla-La Mancha, que es el mayor productor de vino de todo el mundo. Luego, evidentemente, ya si contamos todos los países, ya no somos el primer productor del todo. Pero si contáramos la mayor extensión de viñedos del mundo, estarían en la zona de Valdepeñas. Desgraciadamente es un vino de no muy buena calidad y que principalmente se vende al por mayor. No se vende envasado en botellas, con lo cual el precio que se obtiene de él es muy bajo. El olivar, que ahí sí que, como veis, destacamos de manera importante. Somos el principal productor de aceite de oliva de todo el mundo, ¿no?, a muchísima diferencia del segundo, que es Italia. Y aunque ahí los italianos, ¿no?, a la hora de comercializarlo lo hacen mejor que nosotros, pero bueno, en los últimos años hemos mejorado muchísimo. El olivar principalmente en Andalucía, la mayor extensión de olivos de todo el mundo está en Jaén. Y luego cereales que están en el interior de la península, ¿no?, en las mesetas, principalmente en Tierra de Campos. Tierra de Campos es una comarca, ¿eh?, que está en Castilla y León, que abarca parte de las provincias de Valladolid, de Palencia y de León, y que destaca principalmente por extensiones enormes de cereales. Si vemos aquí la producción de vino, pues también, el país que más produce es Italia, a muy cortita distancia España y luego Francia. Sin embargo, Italia y Francia comercializan y obtienen mucho más dinero, con la venta del vino que nosotros, porque como ya os digo, gran parte del vino que nosotros producimos lo vendemos al granel. Y se lo vendemos a Italia y a Francia, que lo mezclan con sus vinos y luego lo comercializan como vino italiano y vino francés. Ahí nos queda una asignatura pendiente, aunque es cierto que hemos mejorado mucho en los últimos años. Y luego lo que sí es cierto que somos imbatibles, somos en la agricultura ecológica. España es el país de la Unión Europea con mayor superficie dedicada a esta agricultura y el cuarto a nivel mundial. Así que bueno, desgraciadamente, pues gran parte de la producción de la agricultura ecológica no se queda aquí en España y está destinado a la exportación. El país que más nos compra es Alemania. Sabéis que la agricultura ecológica no se pueden utilizar productos químicos, en la tierra en la que se cultiva tiene que haber estado unos años sin tener
ningún tipo de abono químico, no se pueden utilizar pesticidas. Y bueno, aunque en apariencia no es tan bonita como la agricultura destinada al mercado, es mucho más sana y sobre todo pues mucho más respetuosa con el medio ambiente. Bueno, con esto terminamos con este primer vídeo. Os iré poniendo los sucesivos en el blog en los próximos días. Venga, trabajad mucho. Hasta luego.